Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y sumamente trascendental, porque está ligado a la mejor forma de invertir los recursos del Estado, la mejor forma de ver que estos verdaderamente logren llegar a ser el valor público que se desea y que termine por beneficiar a la población. También es fundamental porque es la forma en la cual podemos nosotros tener una relación muy clara, muy directa con la comunidad internacional en apoyo, y podemos tener una relación muy directa y transparente con los medios de fiscalización nacional. Para hablar del tema de la gestión por resultados o la gestión para resultados, tengo el gusto de tener esta noche acá conmigo a el licenciado Edgar Hernández, quien es viceministro de Finanzas. Bienvenido, licenciado. Sí, gracias, doctor. Al doctor Rafael Señán Llarena, quien es representante de la Unión Europea en Guatemala. Bienvenido. Y al licenciado economista Ramiro Cabero, quien es jefe de la Asistencia Técnica Internacional de Proyecto AGEP. Es un economista muy reconocido, experto internacional, ex ministro de Planificación de Bolivia y ex viceministro de Presupuesto. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar esta noche con nuestra audiencia. Yo decía en la introducción sobre el hecho de la búsqueda de eficientar el gasto público, la búsqueda de tener eficiencia y eficacia, y obviamente pues deberás tener una inversión que resulte en ese valor público que es fundamental para el desarrollo, para la confianza. Y yo sé de que existe esa visión actualmente en el Viceministerio de Finanzas, así que si quiere le damos la palabra al señor viceministro para que nos empiece a contar cuál es la situación actual, cómo la ven ustedes y cómo ven la implementación de la gestión para resultados. Buenas noches, doctor, y quiero agradecer también la presencia aquí del señor Señán, que ha sido una persona pues de la Unión Europea que ha venido con ese ímpetu a apoyarnos. Y quiero comentarle que este proceso de gestión por resultados es una nueva manera de hacer las cosas. Sin embargo, en Guatemala ya hemos iniciado. Primero, pues tenemos un sistema integrado de administración financiera. Hay una correspondencia entre CGPLAN y Finanzas. Ya estamos trabajando directamente con los ministerios, pero como lo platicamos fuera de cámaras, este es un proceso que tiene su inicio y durante este tiempo que hemos venido trabajando, y ahora pues con la incorporación de la AGEP, que es un programa de la Unión Europea, lo estamos fortaleciendo aún más. Y es ahí donde nosotros queremos ya presupuestar, donde tomamos la parte de los planes de desarrollo de país, y sobre esa base pues enfocarlos a lo que es el presupuesto, que es la expresión, o los planes de trabajo, que son la expresión financiera, ¿verdad? Y con eso pues establecer los resultados, que es importante también contar con estadísticas, que es tan importante. Eso pues nos están apoyando ahorita el doctor Cabero también, y hemos trabajado durante el año pasado con el Ministerio, perdón, este año con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Gobernación y Educación, pero estamos ahorita como punta de lanza con el Ministerio de Salud Pública, con dos programas fundamentales, que es precisamente el combate a la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno-infantil, que dentro del presupuesto precisamente está contemplado ya como una partida programática, y sobre esa base pues se van a firmar convenios con las nuevas autoridades para darle un seguimiento. O sea que es la vinculación entre planificación, presupuesto, ejecución, monitoreo y evaluación. Y evaluación, es un complejo. Doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y obviamente también muchas gracias a la Unión Europea por ese apoyo que por muchos años nos han venido dando. Usted me acaba de entregar un folleto hace un momento en la cual habla de pues todas las actividades de la Unión Europea en Guatemala, pero no nos podría contar un poco sobre algunas de ellas.
de las que usted considera más importantes, aún antes de entrar al tema, solamente para que nuestra audiencia esté enterada. Bueno, ese folleto, bueno, buenas tardes antes que nada. Ese folleto que le he dado es no solo sobre la Unión Europea como delegación de la Unión Europea, como Unión Europea como conjunto de los 27 países, sino ahí también tiene información sobre cada una de las embajadas europeas que están aquí presentes en Guatemala y sobre las acciones de cooperación que tiene cada una de ellas. Ahí, la Unión Europea está presente de dos maneras en Guatemala, uno como institución Unión Europea y otro a través de relaciones bilaterales. En cuanto a la institución Unión Europea, que es por la que yo represento, está bueno, entre las tres mayores cooperaciones con Guatemala, si no es la mayor. Está entre Estados Unidos, España y Unión Europea, muchas veces no se sabe muy bien, depende de los años. Y estamos muy comprometidos en los temas de fortalecimiento institucional desde hace bastantes años, pero yo diría que cada vez más. Y uno de los proyectos, yo diría, estrella, aunque no es un proyecto de un monto muy importante, son 13 millones de euros, son unos cerca de 150 millones de quetzales, pero un proyecto que yo creo crucial es este proyecto AGEP, que es el proyecto de apoyo a la gestión presupuestaria, que pero que a mí me gustaría llamar apoyo a la mejora de la gestión presupuestaria, ¿no? Ahí, por supuesto, no es que haya una mala gestión presupuestaria, yo creo en Guatemala, pero precisamente esta gestión por resultados viene a introducir, yo creo, una mejora muy importante, porque no solo es que es necesario que haya una buena ejecución del gasto y que haya una transparencia, es necesario además que los recursos que se invierten, los impuestos de los ciudadanos, alcancen los objetivos que se ha fijado el claro, que en el realidad país. Representa un cambio en la visión, ¿verdad, doctor? Porque tradicionalmente se daba el dinero y ahí a ver qué salía como resultado, pero ahora en realidad estamos viendo el resultado deseado y sobre ello se hace todo el trabajo. Licenciado, por ejemplo, fuera de cámaras, antes de que empezara el programa estábamos hablando de que obviamente este es un proceso que lleva mucho tiempo. Es decir, al próximo gobierno le va a tocar implementarlo en una forma más consistente, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué considera usted que es ese tiempo que lleva para implementarlo? En más que en años, yo diría que normalmente lo ideal es unas tres gestiones de gobierno. Una que lo inicia, que sería básicamente la actual, la otra que lo implementa, que sería la que viene, y la subsiguiente que debería ya totalmente institucionalizar este proceso y que ya sea mucho más extendido, no solamente en algunos ministerios. Los casos que tenemos más exitosos en Latinoamérica, quizás el caso de Chile, les tomó más de 12 años hasta lograr consolidar que esto funcione adecuadamente, y continúan, cada vez se va haciendo mejoras, porque esto no es algo que uno diga aquí llegué, sino que cada vez se van haciendo más mejoras. La experiencia en países nórdicos, Australia, Inglaterra, etcétera, en Nueva Zelanda, que fueron los que más impulsaron esto, les tomó muchísimo tiempo porque es, como decíamos, cambiar la forma de hacer las cosas. Y a veces eso no es fácil y no se ven resultados en el corto plazo, sino que esto demora en dar resultados. Bueno, y la génesis en sí, la gestión para resultados, digamos, fue diferente en el caso europeo, por ejemplo, que yo acabo de mencionar, a lo que actualmente sería en los países en desarrollo, entiendo yo, ¿verdad? En general, todo esto nace del sector privado, que ahí es muy fácil medir a un gerente por resultados, porque usted lo contrata al gerente, si da utilidades la empresa bien y si da pérdidas o no, pues lo cambia. En el sector público es muy difícil medir a un gerente, a un ministro, porque hay muchos objetivos y a veces contradictorios entre ellos. Entonces es importante que como gobierno uno defina ciertos resultados que se quieren lograr como país y luego se asigne el dinero a eso, el plan vaya para lograr eso y luego se haga la evaluación y el monitoreo a ver si se ha logrado ese resultado. Normalmente estamos acostumbrados a que la evaluación sea cuánto se ha gastado, qué porcentaje del presupuesto ejecutado. Eso está bien, pero luego hay dos preguntas más que son fundamentales. Bueno, ¿qué se ha producido con ese dinero? ¿Se han vacunado niños? ¿Se ha atendido a madres? Etcétera.
Y luego, ¿estamos logrando el resultado? No, porque podemos gastar la plata, podemos vacunar niños, pero si la desnutrición no baja, es que algo estamos haciendo mal y eso nos obliga a repensar las estrategias, a analizarlas y a ver y decir, bueno, estoy haciendo muchas cosas bien, pero no logro el resultado, entonces volveré a pensar qué estoy haciendo mal. Claro. Bueno, como hablábamos también, más o menos en los años 70 es que inicia esta nueva forma de gerenciamiento, ¿no? De la gerencia pública a una gerencia privada en cuanto a los mecanismos de evaluación. Pero en cuanto a la Unión Europea, doctor, esto es como que una, no requisito, pero sí un lineamiento específico que debemos de entrar en ese tipo de gestión. Bueno, yo le diría que estamos, digamos que es un requisito para lo que serían las nuevas tendencias hacia dónde va la cooperación internacional y desde luego de la Unión Europea. Este proyecto de apoyo a la gestión presupuestaria, con esta modalidad de la presupuestación orientada a objetivos y planificación y presupuestación, la estamos apoyando también, no solo a través de este proyecto, sino a través de otro que estamos implementando en Guatemala, que es precisamente el de apoyo a la seguridad alimentaria, que es una nueva modalidad precisamente, que es el de apoyo presupuestario. Son fondos que se aportan directamente, que entran en el presupuesto nacional y que se gestionan por las propias instituciones nacionales. Pero apoyo presupuestario está también, es muy parecido a lo que es la gestión por resultados. Lo que vamos a controlar por parte de la Unión Europea va a ser que esos resultados que se han fijado, que son los resultados que son acordados con el gobierno, pero que son sus propios objetivos, se van alcanzando. Y la cooperación internacional tiende precisamente hacia eso. En estos dos resultados que mencionó antes el viceministro, en materia de desnutrición infantil o mortandad materna. Materno-infantil son precisamente dos de los resultados que están, digamos, forman parte de los resultados de este programa de apoyo a la seguridad alimentaria. O sea que por los dos lados yo creo que vienen los apoyos. Obviamente usted hablaba de la evaluación y la medición de resultados, pero esto también requiere pues tener la factibilidad y tener la facilidad de efectivamente medirlos. Usted hablaba con el Ministerio de Salud Pública, o sea que aquí es una conjunción de esfuerzos, ¿no? Porque tiene que funcionar muy de la mano los diferentes ministerios, las diferentes instituciones, pero se cuenta con el apoyo, diría yo, tecnológico para tener una eficiente medición del resultado. Sí, efectivamente, yo le comentaba que del 97 tenemos ya un sistema integrado de administración financiera. Y eso es lo que nos ha facilitado, pues, ir midiendo la ejecución del gasto, que ahora nos va a apoyar en cuanto a medir los resultados, porque es importante contar con estadísticas. En la medida que nosotros contemos con estadísticas y sepamos qué es lo que queremos hacer, lo que queremos medir y en cuándo queremos reducir, esos son los compromisos que vamos a obtener una mejor gestión. Para ello, pues, es importante también contar con los recursos correspondientes. Para esos dos programas se les asignaron los recursos suficientes como para atenderlos. Más que todo es en la prevención. Y con base en eso, pues yo creo que con las capacitaciones que han recibido, no solo el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría General de Planificación y el Ministerio de Salud Pública, no solo en el área financiera, sino que en el área de planificación, creo que podemos, como un ministerio piloto, tomar los ejemplos y creo que podemos desarrollar en el tiempo que lo está diciendo el doctor Cabero los objetivos que tenemos trazados.